Ay, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en otra edición de JRV Studio. Estamos con la Belgian Malinois, para que ella está, que entra, sale, se sienta, pero está por ahí dando la vueltita y chequeando lo que tenemos en el cuarto. Pues bienvenidos sean todos aquí a una nueva edición de JRV Studio. ¿Y qué vamos a hablar de hoy? Pues miren, hoy lo que vamos a hablar es sencillo. Hoy vamos a orientar a un amigo de nosotros. El muchacho se llama David Martínez, tremendo ilustrador, se los recomiendo. David Martínez es el creador del cómic, ¿cómo que se llama el cómic de él? A mí se me olvidó, perdóname esa, Dave. Pero es Greyhawk, si más no me equivoco. Vamos a buscarlo por aquí. Si en algún momento tengo la oportunidad, voy a entrevistar a David, porque David lleva conmigo varios años y el chamaco es tremendo artista. The Greyhawk, es efectivamente. Su cómic se llama The Greyhawk. Pues David me hizo la pregunta recientemente de: se me dañó la iMac, ¿qué hago? Y está resolviendo que compró una iMac recientemente. Pero lamentablemente me dice: Jorge, ¿cómo podemos piratear el Adobe? Tú sabes, por debajo de la mesa. Yo le dije: Deivo, la cosa está mala, porque está mal acostumbrado. Hoy día ya no se piratean los programas. Hoy día los programas lamentablemente se compran, se paga mensualmente. Esa es la Belgian Malinois, que ahora quiere salir del cuarto. O sea, cuando yo estoy grabando, ella quiere salir del cuarto. Deben un momentito. Ah, esto es en vivo y a todo color. Disculpen esa, pero así son las perritas. Nada, pues entonces me quedé con Deivo. Deivo, pues Deivo me pregunta: Jorge, ¿cómo yo puedo conseguir el Adobe Creative Suite? O Creative Cloud o lo que sea por ahí, porque el que tengo está bien atrasadito. Y Deivo, te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir ahora, está mal acostumbrado. No, lamentablemente hoy día, si lo consigues, pues mete mano. Pero yo no te voy a aconsejar eso. Yo te voy a aconsejar que te des una vueltita por adobe.com. Así que vámonos para allá. Y en adobe.com, como podemos ver, tenemos si vamos aquí al área de creativity, podemos buscar los planes y los precios. Y entre los planes y los precios, tenemos una gama de colores y sabores. Tenemos precios de aplicaciones individuales mensualmente. Por ejemplo, si se fijan, tenemos a Acrobat, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, After Effects, Lightroom, Audition, Animate, Adobe XD, Dreamweaver, InCopy. Y todas ellas por el precio de $20.99 mensuales si eres individuo. Si eres un business plan, pues ya la cosa va cambiando. Si eres un estudiante, lo mismo. Los estudiantes pagan por todo el Creative Suite $19.99. Y si eres una universidad, una escuela que promueve para que los estudiantes utilicen los programas, pues también tienen sus precios específicos. Pero usted es un individuo. Así que vámonos para la tablita de individuals. Así que en individuos, si tú lo que te a ti lo que te gusta es ilustrar, a ti lo que haces es un cómic, ilustraciones, también te contratan para hacer ilustraciones. Y si más no me equivoco, tú usas para tus ilustraciones Illustrator y creo que Photoshop, si más no me equivoco, hasta donde me llega a la mente del tiempo que te llevo conociendo. Para ti, Illustrator, $20.99
mensuales. Déjame bajar un poquito aquí la música. Es que a mí se me olvida. O sea, yo la escucho bien aquí y creo que todo el mundo la escucha bien. Así que vamos a bajarle un poquito la música. Ok. Entonces, nos quedamos en que tu Illustrator sale en $20.99 mensuales. Y si le quieres añadir Photoshop, pues Photoshop está en unos $20.99 también. Si eres fotógrafo, puedes tener el Photoshop con Lightroom por $9.99 al mes. Otra oferta que ellos tienen ahí. Pero en tu caso sería Photoshop e Illustrator. Y tú dices, diantre, oye, es que eso está caro, ole. Sí, está caro, pero es la norma hoy día. Serían $40 mensuales que tendrías que sacar de tu bolsillo para poder tener Illustrator y Photoshop. Pero fíjate, Dave, yo voy a, déjame cambiar de cámara. Y yo creo que tengo otra mejor solución para ti. Quizás, yo no sé cuán diestro estás con la aplicación conocida como Procreate. Procreate está brutal. O sea, es la aplicación, yo diría, más mejor. ¿Cómo es? La aplicación más descargada hoy día en cuestión de arte, de ilustración en el iPad. Y para mí hace de todo. Puedes hasta hacer animaciones con ella porque tiene un pequeño timeline. So que Procreate, si tuvieses un iPad, Procreate la puedes conseguir por unos 10 pesitos. Vamos a ver, vamos allá, vamos a ver. So, tenemos aquí en la aplicación, o mejor dicho, en la página de Procreate, procreate.art. Si se fijan, tenemos Procreate. Ahora mismo pues tenemos el 5.2. Es un update nuevo que hay que bajar. Déjame chequear. No me acuerdo si yo lo tengo. Pero venimos aquí rapidito a mi iPad. Y si no lo tengo, lo bajo rapidito. Eso es lo bueno de esto, que una vez usted compra el programa, usted lo tiene, todas las actualizaciones bajan de gratis. Y sí, efectivamente, tengo el 5.2.3. O sea que estamos al día. Estoy bien. Muy bien, vamos bien. Pues entonces, Dave, si te fijas con Procreate, tú puedes vomitarte ahí todo tu arte en una tableta. No tan solo en el iPad, también se usa en el teléfono, en el iPhone. Pero lo mejor es el iPad. ¿Por qué en el teléfono? Pues si usted está, digamos que estás en casa de algún familiar y de repente te aburres y te vas por una esquinita, coges el teléfono y empiezas ahí a darle con el dedito, ta, 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 y hacer un par de dibujitos. Pero lo mejor que tiene Procreate y el iPad es que puedes utilizar el Apple Pencil. Y con el Apple Pencil, el gesto es la imaginación. Así que la aplicación Procreate, vamos a decirle aquí el botoncito de Buy. Y si vamos a Buy, me dice que la aplicación de Procreate efectivamente se encuentra a 10 pesitos Procreate para el iPad. Tremendo, tremenda aplicación. Y es una aplicación que tiene los reviews en 5. Ahora mismo está en 4.5. Pero es una aplicación que se la recomiendo. Debo, te la recomiendo al 100. Ahora, tú dices, pero es que yo no tengo iPad, yo tengo un iPad viejito y me quiero comprar otro. Ah. Con eso no hay problema, Debo, yo te vaqueo. Así que vamos aquí un momentito a apple.com y vamos a ver cómo se encuentran las iPads. Ahora, eso sí. No te vengas a comprar el iPad de 10 pulgadas. No. Si tú quieres tener un buen iPad, una buena tableta para hacer tus dibujos con tu Apple Pencil 2 digital, necesitas el iPad de 12.9. Si se fijan, el iPad viene en muchos sabores. iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, etcétera, etcétera. Pero lo que te recomiendo yo a ti, David Martínez,
para Greyhawk, el iPad Pro. Y sí, el iPad Pro tiene casi el precio de una computadora. Vamos a ver las chulerías que tiene. El iPad Pro, si se fijan, tienen ahora mismo el famoso chip nuevo de Apple, el M1. ¿Ok? Y esto lo convierte, como quien dice, en una computadora. ¿Ok? Miren para allá, miren qué chulería. El iPad Pro. iPad Pro and M1 Power Couple. Con el chip M1, tiene 8 cores CPU, 8 cores GPU and 16 core Neural Engine. Miren para allá, miren qué cosa más linda. 12.9 pulgadas Liquid Retina XDR Display, Best and Brightness. Yo pues te aconsejo, Dave, que te des la vueltita por aquí, por la página de Apple, y le des una miradita a todas estas especificaciones que yo sé te van a gustar. Vas a poder hacer de todo. El iPad se ha convertido o se está convirtiendo en una computadora, literalmente. Y aparte de que, ¿por qué Pro? Porque tiene una cámara terrible, brutal. Puedes hacer muchas cosas. Tiene el LiDAR Scan, tiene el Wide Camera, tiene el Ultra Wide Camera, tiene el LiDAR Scanner. ¿Para qué es el LiDAR Scanner? Uf, mire. Yo lo probé el otro día. Con el LiDAR Scanner usted puede bajarse una aplicación que le escanea, por ejemplo, un objeto, una habitación, y usted puede con su iPad escanear literalmente todo ese cuarto o ese objeto por todas sus partes, y usted obtiene un modelo en 3D que puede utilizar después en otras aplicaciones. El LiDAR Scanner está brutal. Tiene Thunderbolt. Thunderbolt pues se utiliza para poder conectar monitores adicionales, como el nuevo de Apple, Magic Keyboard, el Apple Pencil. O sea, si usted le compra el Magic Keyboard al iPad Pro con el Apple Pencil, tienes ahí una computadora. O sea que la iMac que te compraste la puedes ir devolviendo. No. Quédate con la iMac también. Puedes tener ambas cosas. Porque si tú tienes una iMac, por ejemplo, y el iPad Pro, puedes utilizar lo que se conoce como... Ahora mismo todavía no he llegado porque es un update más reciente, pero el Universal Control, donde tú puedes tener cosas en tu iMac y tirarlas al iPad y viceversa, y controlar eso que estás, por ejemplo, moviendo. Si estás moviendo una foto, puedes mover el mismo cursor de la computadora, entra dentro del iPad, y viceversa. También puedes utilizar aplicaciones, por ejemplo, digamos que te compras el Creative Cloud completo, pues tú puedes tener la aplicación de Animate, abrirlo en el iPad, aunque Animate es para computadora, pero puedes abrirlo en el iPad y utilizar el iPad con tu Apple Pencil y hacer animaciones dentro de Animate. Una cosa brutalmente. Y el Apple Pencil que le cae al iPad Pro es el Apple Pencil 2. Así que recuérdate, Apple Pencil 2, no el 1. El 1 es para el iPad. El iPad sencillo, el primero. ¿Ok? Magic Keyboard, Magic Trackpad, bla, bla, bla. Miren cómo se abre esa cosita y cómo eso queda suspendido en el aire. Ella se adhiere a este Magic Trackpad con los imanes que el iPad tiene en la parte de atrás. ¿Ok? Y todo lo que te regala Apple, que te regalan sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Tiene 4 bocinas, unas bocinitas brutales. Así, en algún momento te quieres ir para tu cuarto a ver televisión, a ver Apple TV, te recomiendo The Morning Show, muy buen show. Vas a tener tremendo sistema en estéreo. Y nada, todo lo que se conoce de Apple, la chulería, los accesorios, etcétera, etcétera. Pero como a mí me gusta gastar el dinero de la gente, no el mío, voy a ir un momentito aquí, Dave, a Buy, y vamos a comprar el iPad Pro, a ver cuánto te sale el iPad Pro que yo te estoy recomendando. Pues mira, Dave, Buy iPad Pro. Recuerda, no quiero que cojas la de 11. No. Te vas para la de 12.9. Así que vamos a seleccionar aquí 12.9.
En cuestión de gusto, yo no sé cómo tú estás en los gustos de los grises, pero te recomiendo la Space Gray. Tú escoges si te gusta la Silver, pero a mí me gusta la Space Gray. Pues yo escogería la Space Gray. Y en cuestión de tamaño, en cuestión de capacidad interior, pues mira, tenemos muchos sabores. Tenemos la de 128, la de 256, la de 512, la de 1 terra y la de 2 terra. Y a diálogo. Tú sabes que la gente que edita videos, editan videos en el iPad Pro y utilizan esta tableta con 2 terras para todo ese toda esa data de video. O sea que es casi una computadora literalmente. Así que como tú estás empezando, Dave, pues fíjate, yo me voy a ir por los 128. Aquí decides tú. Si tú quieres subir la 256, be my guest. O 512, be my guest. Pero vamos a empezar bajito y después tú decides si quieres subirla. Pero la de 128 GB la tienes en 1099. La de 256 en 1199. La de 512 en 1399. La de 1 terra la tienes en 1799. Y ya la de 2 terras está en 2199. Este es el costo, yo diría, que de una MacBook Pro, literalmente. Así que nada, yo voy a marcar aquí 128 gigas y tú decides. Yo, si te fijas ahora mismo, déjame chequear cuánto yo tengo. Yo tengo el iPad Pro que salió en el 2018, si más no me equivoco. Y este iPad Pro tiene ahora mismo, vamos aquí a General, About. Y este es el iPad Pro, la tercera generación, iPad Pro 12.9 pulgadas. Y este es de 256 gigas. Pero fíjate, yo te voy a marcar los 256 gigas porque yo no me quejo de esa capacidad. Así que vamos a marcarte aquí 256 gigas, Dave. Vamos a dejar la Wi-Fi solamente porque tú tienes teléfono. ¿Para qué necesitarías tener la data de celular? Así que vamos a marcarte en el Wi-Fi el de 1199. Nada de engraving, por si acaso en algún momento más adelante quieres revenderla, pues que no tenga ninguna marquita. Ok, free engraving, que diga no engraving, mejor dicho. Y entonces aquí es que viene lo bueno. Vamos a colocarle el Apple Pencil, el 2. Recuérdate que siempre es el 2. Ok, ahora bien, queda de tu decisión, queda de ti colocarle el famoso Magic Keyboard. Ese Magic Keyboard solito, si más no me equivoco, está en unos $349. No. Yo soy tu amigo y no te voy a hacer ese daño. Eso está incomparable. No. El iPad tiene su propio keyboard interno. Yo no te aconsejaría comprarle el Magic Keyboard. Total, miren, yo tengo un keyboard externo, el de Apple, este creo que es el que está en 129, algo así. Y esto se conecta Bluetooth al keyboard. O sea, no hace falta. Y por si acaso, si quieres colocarle después un Magic Trackpad, que está creo que también en 120 pesos, se lo puedes conectar a través de Bluetooth. Y tienes lo mismo que haría este Magic Keyboard. So, no te aconsejo que le compres el Magic Keyboard. Así que vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, hasta el momento tenemos una compra de $1,199, Dave. Y yo tú, le añado o hago la compra, te voy a decir, utilizando la tarjeta del Apple Card, la tarjeta de Apple. Como también, si tuvieses un iPad viejo y quieres darlo en trading, Apple, por dependiendo del iPad que tienes, o sea que aquí hay que entrar en otras partes para ver cómo están las condiciones de ese iPad viejo. Pero Apple por lo menos te puede hasta dar $550 de crédito si le das un iPad viejo. O sea que imagínate, de esos $1,200, tú le restas $500.
vamos a hacer la matemática aquí rapidito y estarías pagando mucho menos. O sea que, ¿cuánto es? 1199 menos 500, ¿qué? 550. Estarías pagando $649. Filete. Así que ese iPad viejo que tienes por ahí, no salgas de él. Límpialo, dale una brilladita, y ten en mente que lo puedes dar en trading y Apple te puede dar hasta unos $550. Quizá te dé de menos porque no sé cuán vieja es esa iPad que tienes, pero dependiendo del modelo y el año, Apple te puede dar hasta unos $550 por ella. Así que tenlo en mente. Y vamos a ver, no tenemos más nada. Pues vamos a decirle aquí más o menos un precio semifinal. Si le metes un trading con el iPad viejo, pues te puede salir en unos $649. Y si aplicas al Apple Card de Apple, puedes tener hasta un pago mínimo de unos 100 pesitos mensuales por 12 meses sin intereses. O sea que digamos que te salen 649. Esos 649 tienes hasta 12 meses para saldarlo. ¿Qué esperas? Nada, Dave, espero que estos consejitos te hayan ayudado. Yo sé que te hace falta y yo sé que te gusta y yo sé que te agradaría tener esta nueva forma de ilustrar, ya que Adobe sí está caro. Adobe no perdona. Claro, es que depende, voy a lo mismo, depende para qué tú lo usas. Yo en mi caso, pues sí, tengo el Creative Cloud completo, pero es que yo hago arte gráfico freelance, etcétera, etcétera, y pues lo necesito. Hago animaciones, hago videos, edito videos, etcétera, etcétera, y necesito el Creative Cloud completo. Pero si tú quieres cambiar tu vida, cambiar tu forma de ilustrar, dale una miradita al iPad Pro, que te saldría más o menos, dependiendo de lo que yo te dije, más o menos unos $649 si le entregas el trading de tu iPad viejo. Ok, recuérdate eso. No quiero engañarte. Y una vez tengas tu iPad, visitas el App Store y te compras por 10 pesitos Procreate. Y vas a tener, te lo aconsejo, te lo aseguro, vas a tener tremendo suite de ilustración. Allá adentro puedes crear páginas individuales de tu cómic, el Greyhawk. Y por cierto, ¿cuándo sale el próximo, el tercero? Tengo que comprarlo. Me avisa. No me he olvidado. Y va a ser una experiencia brutal porque vas a estar dibujando el cómic from scratch utilizando el Apple Pencil. Vas a tirar las cajitas, vas a hacer los sketches, vas a hacer los colores primarios, vas a utilizar distintas brochas, vas a utilizar efectos, vas a utilizar toda la gama de poder que tiene Procreate. Así que, Dave, espero que este consejo te haya ayudado. Y yo creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. No quiero aburrirlos más. Esto ha sido el señor Jorge Rafael Valenzuela. Y nos veremos. Así que llévatelo.